Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bien, vamos a prácticamente cerrar nuestra parte de lógica, puesto que vamos a terminar de ver lo que podemos hacer con cuantificadores. Primero, yo una vez revisando cuándo, o el cuantificador universal y el existencial que los puse en el. De forma muy particular y vamos a encontrar una relación. Bueno, entonces empecemos con el cuantificador universal. ¿Cuándo una proposición cuantificada universalmente es verdadera? Pues cuando P de X es verdadera. Para todos los X. Aquí los X los suponemos que están en un dominio previamente conocido. Eso es como nuestra suposición de todo el tiempo. Entonces, para todos los x que hay en el dominio, tiene que cumplirse p de x. ¿Y cuándo sería falsa? Cuando exista, o mejor dicho, la mejor palabra aquí sería. Cuando exista un elemento X, un elemento Y, voy a ponerle para variar, tal que P de Y sea falsa. Entonces, basta con encontrar un elemento Y para el cual el predicado evaluado en la variable Y no se cumpla, es decir, sea falso, para que toda esta cuantificación sea falsa. Ahora, en el cuantificador existencial, cuando es verdadero, es cuando hay por lo menos un Y en el dominio, claro, para el que P de Y es verdadera. Y cuando una proposición cuantificada existencialmente sería falso, cuando P de X no se cumple, o sea, es falsa, bueno, no se cumple para ningún X, voy a decir, no se cumple para ningún X. Eso quiere decir de que todos los valores que X que yo pueda poner van a dar como resultado que P de X sea falso. Entonces, así nosotros podemos discernir si una cuantificación universal o existencial es verdadera o falsa. Ahora, lo interesante es que, si ustedes pudieran notar, para decir que una cuantificación universal es falsa, debemos encontrar o tenemos ver que existe un elemento para que sea falsa. Así que prácticamente estaríamos diciendo aquí como que la negación de una proposición cuantificada universalmente consiste en comprobar la existencia de un elemento que no lo cumpla. Y viceversa, la negación de una cuantificación existencial consiste en verificar que no se cumple para todos los X. Es decir, que todos los X cumplan que el predicado evaluado en X sea falso. Entonces, hay una especie de relación ahí con las negaciones. Esa la vamos a hacer más precisa a continuación. Entonces, eso lo vamos a ver aquí dentro de negaciones de proposiciones cuantificadas. Y pues para negar proposiciones cuantificadas uno utiliza unas reglas que se llaman leyes de De Morgan.
para cuantificadores. Es todo lo que ocupamos, porque estas reglas dicen que la negación de un enunciado de la forma para todo x, p de x, no es otra cosa, mejor dicho, es equivalente a poner, a decir que existe un x tal que no se cumple p de x. Y por decirlo así, es como si la negación entrara o pasara por el cuantificador, pero el costo de pasar por el cuantificador es que lo cambia con el otro. Asimismo, la otra ley de Morgan dice que la negación de una proposición cuantificada existencialmente equivale a una proposición cuantificada universalmente de la negación de la proposición dada. En otras palabras, si nosotros queremos negar una proposición cuantificada, simplemente cuantificamos o cambiamos el cuantificador por el otro y la negación pasa a estar dentro. Y una vez esté dentro, pues realmente nosotros podemos realizar las simplificaciones correspondientes para esto. Entonces ahí nosotros podemos hacer prácticamente todo lo que nosotros queramos, debido a que simplificar esto es simplemente aplicar las leyes de la lógica que vimos anteriormente. También se van a cumplir para estos predicados. Reglas como las tablas 6, 7 y 8 que les había mencionado antes. Todas esas reglas se cumplen para predicados también, siempre que estén precedidos de una cuantificación. Entonces podemos seguir usando aquí las leyes de De Morgan, las anteriores, la ley de identidad, ley de negación, todas esas las podemos utilizar para simplificar esta expresión de aquí, y eso lo vamos a ver en este ejemplo. Entonces, vamos a ver dónde lo tengo. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está. Entonces, niegue la siguiente proposición. Y simplifíquela. Ok, entonces la proposición es para todo x, p de x implica q de x. Solución, bien sencillo. Entonces la negación de para todo x, p de x implica q de x, es equivalente a, cambiamos el cuantificador a existencial, existe un x tal que no se cumple que p de x implique a q de x. Esa es solo la parte de negarlo. Ahora falta simplificarlo. Entonces aquí pues podemos operar de múltiples formas, ¿verdad? Dependiendo cómo queramos proseguir. Podemos buscar en la tabla a ver si hay una expresión para la negación de una implicación, o podemos aplicar lo que sabemos de la propiedad, la regla de implicación disyunción para luego aplicar de Morgan. Pero vamos a ver dónde están. Aquí. Sí, es la regla 5. De la tabla 7. Entonces, la regla 5 de la tabla 7 me dice que la negación de una implicación, de hecho voy a ponerlo aquí, regla 5, tabla 7, me dice que la negación de una implicación es la conjunción entre la negación, entre el primero, P de X, y la negación del segundo. Y ahí está. Y ahí estaría simplificado. Ya no hay más que hacer ahí. Entonces la negación de para todo X, P de X implica Q de X,
Entonces, la negación sería que existe un x que cumple p de x y que no cumple q de x. Okay, entonces, si, ¿para qué podríamos intentar o para qué quisiéramos nosotros obtener negaciones de proposiciones de este estilo? Bueno, porque imagínense que usted puede tener esta proposición de aquí y usted no sepa si es verdadero o falso. Entonces, averiguar que esto es falso es equivalente a averiguar que esto sea verdadero, porque es la negación. Y sabemos de la tabla de negación que si la proposición original es verdadera, la negación es falsa. Y si la proposición original es falsa, la negación es verdadera. Entonces, si yo no puedo o si no me ubico cómo saber si esto es verdadero o falso, pues a lo mejor una alternativa más sencilla sea la negación. Entonces, si yo no sé, por ejemplo, cómo comprobar que esto es falso, entonces sería equivalente a comprobar que la negación es verdadera. Entonces, imagínense, usted tiene esta propiedad y le piden comprobar que es falsa, usted necesitaría solamente encontrar un x tal que cumpla p de x y no cumpla q de x. Eso sería todo para comprobar que esto es falso. Okay. Como para ilustrar, aunque aquí posiblemente sea necesario haber llevado un poquito de cálculo o que lo estén llevando, simplemente si yo les digo, si f de x es continuo, entonces f de x es derivable. Aquí hay una cuantificación implícita porque no estoy diciendo para todas las f, pero bueno, sí, podríamos escribirlo así. Para toda función f, si f de x es continua, entonces f de x es derivable. Esa es una proposición exactamente de esta forma. Para toda función f, si f de x es continua, entonces f de x es derivable. Entonces, esto, con un poco de conocimiento de cálculo, usted puede decir, no, pero eso es falso. Ok, usted me dice es falso, pero le pregunto yo, demuéstremelo. Demuéstreme que es falso. ¿Qué debe de hacer usted? Simplemente se va a buscar una función que sea continua, pero que no sea derivable. Es más, voy a ser un poquito más específico. Derivable en los reales. En todos los reales. No puede haber punto en los reales donde no tenga derivada. Ah, ok, entonces usted muy sencillamente me dice, bueno, copio una función que no sea continua en todos los reales. Ok. Perdón, una función que sea continua en todos los reales, pero que no tenga derivada. Permítame una cuestión. O a ver si alguien tiene un ejemplo, pero la función tiene que ser continua en todos los reales también. Ah, sí, ya tengo una. Estaba rebuscándola demasiado, pero hay una bien sencilla que es suficiente. Esta proposición de aquí es falso, pues f de x igual al valor absoluto de x es una función continua en los reales. Y es una función que no es derivable en R o en todos los reales. ¿Por qué no es derivable? No tiene derivada en cero. La derivada de esta función es menos 1 a la izquierda de 0 y 1 a la derecha de 0.
y en cero, pues no está definida una derivada. Entonces, esta función es continua, pero no es derivable. ¿Cómo usted me comprobó que era falsa? Simplemente usted encontró la negación de esa proposición y me comprobó que la negación en efecto era verdadera. Y si la negación es verdadera, significa que el original es falso. Para este tipo de cosas nos pueden llegar a ser. Okay, entonces, está aquí. Ok, ahora vamos a levantar un poquito esto, porque si bien es cierto, proposiciones cuantificadas de una variable hay un montón, la verdad es que también hay un montón que requieren más de una variable. Y lo cierto es que cuando nosotros tenemos un predicado que tiene más de una variable, necesitamos un cuantificador por cada variable para volverlo proposición. Porque vamos a empezar la parte de cuantificadores. Cuantificadores sería aquí anidados. Entonces, la situación es esta. Si usted tiene un predicado que le depende de dos variables, por ejemplo, q de x, signifique lo que sea, si luego usted intenta hacerlo una proposición poniendo esto, en realidad esto no es una proposición todavía a pesar de tener este cuantificador, porque aquí no sabemos quién va a ser y. Esto en realidad, cuando usted le pone un cuantificador a un predicado que tiene dos variables, esto se convierte en otro predicado, llamémoslo P, pero de una variable. Entonces, para nosotros convertir este predicado en una proposición, pues, necesitamos dos cuantificadores. Entonces puede ser un cuantificador, pueden ser del mismo cuantificador, por ejemplo, o pueden ser de diferentes. Pero una posibilidad es esta. Es decir, que para todo y, para todo x, q de xy, esto sí es proposición. Esto no es proposición, es un predicado. Entonces, lo que vamos a invertir los siguientes minutos es en comprender cómo se conectan estos cuantificadores, si el orden importa, si no importa el orden, cuándo son verdaderos, cuándo son falsos, eso lo vamos a desarrollar a continuación. Entonces, vamos a ver. Tenemos dos cuantificadores, existencial y universal. Las formas de poder colocar cuantificadores en total resultan ser solo cuatro. Entonces vamos a ver. Hay cuatro formas de anidar dos cuantificadores. Bueno, de hecho, no hay. De hecho, no solo hay cuatro, de hecho son ocho. Porque también tenemos que ver el orden entre ellos. Así que son ocho en total. Y ahorita se las enumero. Hay ocho formas de anidar cuantificadores. Para todo X y para todo Y,
se cumple Q de XY. Eso es una forma. De ello podría decir, para todo Y y para todo X, se cumple Q de XY. Son muy parecidas, pero tienen, tienen orden distinto. Ahora, yo podría decir, existe un X, tal que existe un Y, tal que Q de XY se cumple. Y yo podría decir también que existe un Y, tal que existe un X, tal que Q de XY. En estos cuatro son del mismo tipo. Tenemos o dos universales o dos existenciales. Sucede que cuando el cuantificador está repetido, son equivalentes. Es decir, para todo X, para todo Y, Q de X, Y, es exactamente lo mismo que todo X. Entonces, si el cuantificador es el mismo para ambas variables, entonces el orden no importa. Cinco sería aquí. 5. Y aquí tenemos, por ejemplo, para todo X existe un Y tal que Q de XY. Vamos a ver. Ahorita volví a conectar el micrófono para ver si se oye mejor. Pero bueno, entonces les comentaba que si teníamos mismo cuantificador, entonces el orden no importaba. Pero ahora podemos intentar, por ejemplo, poner que para todo X existe un Y tal que Q de XY. Y por otro lado tendríamos que para todo Y existe X tal que Q de XY. Vamos a ver. Sí. Permítanme. Okay. Y las otras serían, a ver, este era 6. Ahora, otra posibilidad es decir, existe X tal que para todo Y, Q de XY. Y la última sería decir, existe Y tal que para todo X, Q de XY. Y pues aquí, lastimosamente, las cuatro que están aquí abajo, todas representan cosas distintas. A pesar de que, por ejemplo, aquí está para todo Y, y aquí está para todo Y, y también está existe X y existe X, a pesar de que están el cuantificador con la misma variable en estos dos, significan cosas totalmente distintas. Igualmente con los otros dos. A pesar de que aquí está existe Y y aquí también, y aquí está para todo X y aquí también, significan cosas distintas solo por el orden en el que van. Entonces, así que al final tenemos un total de 6 en lugar de 8, porque la primera equivale a la segunda y la tercera equivale a la cuarta. Tenemos un total de 6 en realidad. Pero lo que quería era destacar, al mismo tiempo, ver qué pasa cuando intercambiamos el orden de los cuantificadores. Ok, entonces, tenemos 4 posibilidades, perdón, tenemos 6 posibilidades en total, entonces, y vamos a ir analizando cuándo cada una es verdadera y cuándo cada una es falsa. Y por último, antes de terminar la clase, les voy a comentar
¿cómo no hacemos nosotros negaciones de estos cuantificadores anidados? Entonces, análisis del valor de verdad. Entonces, empecemos con esto. Para todo X, para todo Y, Q de XY. Entonces, una notación usual para esto es que como los dos son para todo y el orden no importa, entonces uno realmente lo puede escribir como para todo X, Y se cumple Q de XY. ¿Sí? Entonces, a veces se suele ahorrar uno de los para todo cuando se entiende que el para todo es para las dos variables. Pero ok, pero la cuestión es, ¿cuándo va a ser verdadero? Entonces, esta proposición es verdadera cuando Q de X se cumple, o cuando Q de X es verdadera, sin importar los valores de X y Y. De X o de Y. Entonces usted le puede colocar cualquier valor a X y cualquier valor a Y y va a ser verdadero. Eso significa que esta cuantificación universal es verdadera. Ahora, esta proposición es falsa. Cuando exista un par de valores, que voy a llamar X0 y Y0 solo para decir que son valores específicos, no es que todos, o que es arbitrario, que puede ser cualquiera, no. Cuando hay un par en específico, puede haber más de uno, pero basta con que exista un par de valores para los cuales Q de X0, Y0 sea falsa. Ejemplos de esto. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que Q de X, Y sea igual, o que represente la expresión X más Y igual a Y más X, entonces, para todo X, Y que pertenezcan a los reales, y Q de XY, esta proposición tiene un valor de verdad de verdadero. Porque es la propiedad conmutativa que sabemos que se cumple. Ahora, si yo digo que Q de XY es que X más Y sea igual a 1, si yo digo que Q de X es esto, entonces decir que para todo XY que pertenezcan a los enteros, por ejemplo, para cambiar un poco el dominio, para todo XY que pertenezcan a los enteros, se cumple Q de XY, esto sería falso. ¿Por qué? Basta con que yo encuentre un par de valores para los cuales esta expresión o esta. Por ejemplo, contra ejemplo, contra ejemplo, podría tomar X igual 0, Y igual 0. Ni siquiera tienen que ser distintos. Pero estos son dos números que están en el dominio, son números enteros, y X más Y es distinto de 1.
X más Y es igual a 0 y es distinto de 1. Entonces, por eso esa sería falsa. Ok, ahora veamos la parte de la existencial, doble existencial. Entonces, existe X, tal que existe Y, tal que U de XY. Esto, al igual que el anterior, se puede escribir como existen XY tales que Q de XY se cumple. Igual que el anterior. Pero ahora esta proposición es verdadera. Cuando exista un par de valores x0 y z para los cuales q evaluada en x0 y y0 sea verdadera. Entonces es como lo opuesto de lo que dijimos aquí. Si encontramos un par de valores para los que se cumpla, entonces es verdadero. Puede ser que haya más de un par, eso no lo quita, pero con que exista uno, significa que esta proposición es verdadera. Y pues esta proposición va a ser falsa. Es falsa cuando todas las posibles combinaciones de X y Y hagan que Q de X, Y sea falso. Entonces, cuando, sin importar que nosotros escojamos, el predicado evaluado en esos valores sea falso, entonces esta proposición existencial pues va a ser falsa. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí también, un par de ejemplos. Primero voy a utilizar el segundo ejemplo que usé aquí, porque se puede. Entonces, si yo tengo este predicado, entonces de que evaluar el valor de verdad de existe X y Y en los enteros, tal que Q de X, Y, resulta ser una proposición verdadera. ¿Por qué verdadera? Pues basta con que yo exhiba un par de valores para los cuales se cumple. Y pues podrían ser 1 y 0. O 2 y negativo 1, o 3 y negativo 2, y cualquiera de esos. Pero el punto es que podemos encontrar un par de valores para los cuales esto sea verdadero. Por lo tanto, decir que existen X y Y que, tales que cumplen esto, eso es algo cierto. Ok, ahora, si tenemos que Q de X, Y sea que X sea mayor que X más, o no voy a decir así mejor. Que X más Y sea mayor que X más Y más 1. Entonces, expresar que existen X y Y en los reales incluso, tales que Q de X, Y, esto sería una proposición falsa. Porque yo no, sin importar qué valores escoja para X y para Y, esta suma se convierte en un número real, ¿no? Y pues cualquier número real nunca va a ser mayor que ese mismo número más 1. Entonces, esto nunca se va a cumplir.
Entonces, no importa qué valores tome, esto no va a ser cierto, así que es falso. Sí, veamos. No vamos a ver las 6, de hecho solo vamos a ver 4, porque realmente analizar los valores de verdad de las 5 es muy parecido a que analizar los de las 6. Simplemente hay que, en lugar de X hay que poner Y. Posiciones diferentes, el análisis detrás sería el mismo, el de las 5 que el de las 6. El análisis del valor de verdad. Seguramente, o en algunas posibilidades, estas dos, las 5 y las 6, tengan valor de verdad diferente, pero el análisis que habría que hacer para verificar si son verdaderas o falsas, seguiría el mismo patrón. Entonces, aquí vamos a analizar primero, decir que para todo X, así como está, así se debe de analizar. Y presten atención. Esta proposición es verdadera. Cuando, sin importar el valor de X, es posible encontrar un Y tal que Q de X, Y sea verdadero. Entonces, fíjense bien, dice sin importar el valor de X. Eso quiere decir que usted no le puede dar un valor a X y luego encontrar un Y y decir, ahí ya está. No, usted no tiene permitido aquí darle un valor a X, porque dice aquí que tiene que ser para todos. Entonces, aquí nosotros no controlamos el X, pero sí podemos decir un Y que cumpla para cada X. Ese Y puede o no depender de X en realidad. Puede ser que si yo tomo un X distinto, yo tenga que tomar otro Y. Así que no estamos diciendo que el valor de Y sea único, sino que estamos garantizando que sin importar qué valor de X nos tengamos en mano, yo siempre voy a poder encontrar algún valor de Y para que cumpla Q de X con Y. Y este me gustaría ejemplificarlo antes de ver la otra, ver cuando no es verdadero, cuando es falso. Entonces, directamente, para todo X existe un Y tal que X más Y es igual a cero. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque no importa qué X usted se tome, usted puede encontrar un Y tal que la suma, tal que si usted toma el X y le suma ese Y, el resultado le da cero. Ahora, la pregunta diferente, si yo le pregunto cómo podría encontrar ese Y. Bueno, ahí podemos decir lo siguiente. Podemos tomar Y igual a negativo X y así X más Y es igual a cero. Lo nota. Aquí en ningún momento nosotros dispusimos de algún valor de X. Pero sí teníamos la libertad de escoger quién podría ser Y. Y ese Y podría depender de X, como en este caso, o podría ser el mismo para todos. Eso ya no importa. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el Y sí lo podemos manipular en esta situación. Y no se lo guarden como Y, guárdenselo como este. Porque si aquí fuese para todo Y existe X, el papel sería al revés. Usted no podría tomar el Y y pues tendría que encontrar un X. Pero lo principal no es el nombre de la variable, sino el orden.
el primer término, el que tiene el para todo, en la primera posición, ese usted no lo puede tocar. El que sí usted puede tocar es este, el término o la variable que esté con el cuantificador existencial. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a analizar cuándo es falsa. Esta proposición es falsa. ¿Cuándo? Encontremos un valor de X. Es decir, un valor de la primera variable, la que tiene la cuantificación de para todo. Cuando encontremos un valor de X para el cual no se puede encontrar un Y. Un Y que haga que Q de XY sea verdadero. O interpretándolo diferente, si encontramos un valor de X tal que para todos los posibles valores de Y, Q de XY sea verdadero. Porque si ningún valor de Y puede hacer que esto sea verdadero, significa que todos hacen que esto sea falso. Y por ejemplo, decir que para todo X existe Y, tal que X por Y es igual a 1 en los números reales, perdón, es igual a, sí, a 1 en los números reales, esto es algo falso. ¿Por qué? Si usted puede decirme, pero yo puedo tomar Y igual a 1 entre X. Y sí, eso funciona, pero no para todos los X. ¿Quién falla? El 0, ¿no? Entonces, ahí es donde está. La proposición es falsa porque encontramos un valor, por lo menos, de X para el cual no. Entonces, aquí vemos que si X es igual a 0, X por Y es distinto de 1 para cualquier valor de Y. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la D, que es cuando el existencial va primero. Vamos a analizar qué pasa en ese caso. Si decimos que existe X tal que para todo Y, Q de XY. Entonces, esta proposición es verdadera. Cuando encontramos un X para el cual todo valor de Y hace que Q de XY sea verdadera. Entonces aquí es ligeramente distinto. En este caso, nosotros vamos a tener que la proposición de este estilo va a ser verdadera cuando podamos encontrar un valor de X. Nótese que este va primero. Aquí el X no puede depender de Y porque primero tomo el X. Yo tengo que asegurar que con ese X todos los Y funcionan. Eso es muy diferente a la parte que hemos considerado arriba, porque arriba dice que no importa quién sea X, nosotros tenemos que encontrar un Y. Y ese Y les dije que podía depender de X. Aquí ya no. Aquí nosotros encontramos un X primero y tenemos que asegurarnos que todos los Y funcionan con ese mismo X. O sea que aquí el X no puede depender de Y. Porque entonces ya estoy cambiándolo. Entonces no estoy considerando que primero digo que existe un valor X. Entonces vamos a ejemplificarlo.
Entonces, vamos a ver. Si digo que existe X tal que para todo Y. X por Y es igual a Y. Digo, existe un número X tal que para todo número Y, en este caso reales, digámosle, X por Y siempre es igual a Y. Obviamente usted ya puede ver cuál es. Vamos a tener que llegar a la conclusión. Pero lo importante es que pudimos identificar que esto es verdadero. ¿Por qué? Esto es verdadero. Pues tomando X igual a 1, tenemos que X por Y es igual a Y, sin importar el valor de Y. Entonces, ¿ven la diferencia? Aquí es imposible que el Y pueda ser, o que el X pueda depender de Y, porque ni siquiera hemos hablado de ningún Y en el principio. A diferencia del anterior, en el que primero dijimos, dado un valor X, podemos tomar este Y. Entonces, por eso el orden aquí es bien importante. Si primero va la X, entonces primero yo tengo que darme la X y luego encontrar un Y. Aquí es diferente. Aquí yo primero doy el X y digo que funciona para todos los Y, sin importar quién sea. ¿Okay? Ahora analicemos cuándo es falsa. Esta proposición es falsa cuando sin importar el valor de X, es posible, o mejor dicho, voy a replantear, en lugar de decir sin importar, voy a decir cuando para cada valor de X, para cada valor de X, es posible encontrar un Y que no cumpla Q de XY. Nótese que aquí lo que estamos diciendo que es que esta proposición va a ser falsa cuando no importa qué valor nosotros tomemos o para cada valor que tomemos, siempre hay una respuesta o un posible Y para el cual esto no se cumple. Es como cuando uno tiene un jaque mate en ajedrez. Siempre va a haber una respuesta o siempre va a haber una pieza que me va a mantener en jaque. No importa el movimiento que haga. Es la misma idea aquí. Entonces, prácticamente decir que existe X, tal que para todo Y, Q de X, coma Y, para decir que eso es falso, nosotros tendríamos que decir que no importa qué valor de X tomamos, siempre hay algún valor con el cual esto falla. Entonces, quizás se entienda mejor con un ejemplo. Vamos a construirlo y con eso terminar por hoy. Entonces vamos a decir, existe X tal que para todo Y. Y vamos a decir, X por Y sea mayor que Y. Déjenme corroborar. Sí. En el universo de números reales.
A ver. Déjenme revisar. Sí, este es perfecto. Digo aquí, existe X tal que para todo Y, X por Y es mayor que Y. Usted puede pensarlo un momento y decir, ah, no, pues eso es, sí es cierto, porque, por ejemplo, puedo poner X igual a 2 y 2Y siempre va a ser mayor que Y. Y la respuesta es que no. No es cierto que 2X por Y, o mejor dicho, que 2Y sea igual a Y. Porque, ¿qué pasa si Y es igual a 0, por ejemplo? Si Y es igual a 0, de hecho, esto no cumple. Pero incluso, voy a quitarles el cero. Reales no nulos, o sea, sin el cero. Y aún así, esto sigue siendo falso. Porque negativo y esta relación va a ser falsa. Entonces, aquí... Y la justificación sería que sin importar el valor de X que tomemos, si Y es negativo, entonces, a ver, permítanme, hay que tener cuidado aquí. Hay un pequeño detalle aquí. Yo estaba que si ya era negativo, entonces X por Y no iba a ser mayor que esto. O sea, que no iba a ser mayor que esto. Que iba a ser siempre menor o igual, pues. Pero esto también es falso. Porque, ¿qué pasaría si X es, ¿cómo se llama? A ver, porque si Y es negativo, yo quiero que me cumpla esto. Eso se puede hacer tomando un X, por ejemplo, de menos un medio. Perdón, un medio. Entonces, la situación delicada o la situación aquí es delicada debido a que no se trata, mejor dicho, de escoger algún valor de Y que siempre me cumpla, sino en decir que dependiendo qué número de o qué valor de X tomemos, nosotros podemos encontrar valores de Y para los cuales no se cumpla. Entonces, no se trata aquí de decir este valor de Y hace que no se cumpla para todos los X, no es eso. Aquí es encontrar un valor de Y en respuesta a cada número X. Entonces, vamos a replantear así. Si X fuese positivo, podemos tomar Y negativo. A ver, pero aún así, permítanme. La cuestión es así, si X fuese mayor que 1, si X es mayor que 1, podemos tomar Y negativo, cualquiera. Mayor o igual, de hecho. Y Q de I, esto sería falso. Y así, X por Y mayor que Y es falso. Ahora, si X es menor que menos 1, podemos tomar Y positivo. Y así, X por Y mayor que Y es falso.
Ahora, ¿qué pasa si X está entre 0 y 1, por ejemplo? Si X está entre 0 y 1, entonces lo que habría que tomar aquí sería un valor positivo de Y. Podemos tomar Y positivo. Positivo. Y X por Y mayor que Y sería falso. Y por último, si X fuese o estuviese entre menos 1 y 0, podemos tomar Y negativo. Y XY mayor que Y sería falso. Hagan las comprobaciones, si ustedes gustan, para comprobar que en cada uno de estos casos, esta respuesta hacen que esto no se cumpla, que X por Y no se cumpla, no se cumpla que sea más mayor que Y. Pueden hacer las verificaciones, pero como ven aquí, dependiendo de quién sea X, yo siempre tengo una respuesta. No tiene por qué ser la misma en todos los casos, pero yo tengo una respuesta para la cual este predicado nunca va a ser verdadero. Por eso es que es falso. Este está un poquito más rebuscado, más difícil de lo que pensé, pero ahí está. Entonces, nos resta todavía la parte de la negación de estas cuantificaciones, pero eso lo vamos a hacer mejor el lunes, porque ya no tenemos más tiempo. Así que no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos por hoy. Ok, el libro en el de Rosen pueden encontrar la parte de cuantificadores en la sección 1.4 y 1.5. Entonces, ahí hay incluso cosas de más, porque ahí no tenemos, bueno, hay unas cuantas cosas de ahí que no las estamos viendo, pero porque están como un poco de más, pero ustedes sí podrían leerlas si gustan. En el libro de Rosen que les subí, entonces ahí sección 1.4 y 1.5. Y creo que también están en el de Johnson-Bogg, también en el capítulo 1, pero ahí yo no recuerdo las secciones. Listo. Bueno, entonces los dejaría por aquí. Tengan feliz tarde y pues seguimos el lunes. Perfecto. Muchas gracias, Lick.